de que en los últimos 2 años ha habido como un esfuerzo de intentar generar jornadas denominadas de geohistoria, porque la geohistoria, más allá que muchos, la mayoría de ustedes ya saben, es un concepto que nació a través de un gran investigador, un gran historiador francés, Fernand Braudel, que básicamente amplía conceptualmente de lo que es la tradicional concepto de lo que es analizar el pasado de la sociedad, digamos, resumiéndolo muy sintéticamente lo que es la historia clásica, le adosa e integra el factor de la estructura geográfica en esa dinámica que se hace el relacionamiento de lo que es el pasado de una sociedad y de lo que es el punto donde se desarrolla ese pasado de una sociedad, que es la geografía. Y ahí hay una dinámica, también participa la economía, y de alguna manera se ha generado este concepto ampliado, ¿no?, de darle una impronta en términos o en clave de geohistoria. Eso para felicidad de acá, de nuestro referente, el profesor de Cruz, y que justamente tantos docentes, investigadores en la área geográfica, tantos temas relacionados con esa ciencia, como la demografía, la geografía económica, etc., son un elemento fundamental, y que a nivel, en el ámbito de lo que es esta investigación de historias locales, también empieza a participar. Acaba Alberto, usted lo habrá escuchado, dijo algo referido a los 7 puentes de Santa Lucía Chico y Florida. Bueno, el compañero el Cruz va a hacer una ponencia ahora en la jornada de Trinidad, que va a ser puntualmente referida a esa situación muy particular, que después va a tener una versión digital y que la vamos a poder compartir acá en Florida, una vez que se lance allá en Durazno, refiriendo a esa particular conectividad que tiene la localidad de Florida y el río Santa Lucía Chico y esos 7 puentes en menos de 1 kilómetro. Es un tema geográfico, ¿no? Pero el desarrollo de la historia de esa comunidad también está vinculada a esa geografía, que es fundamental, realmente, ¿no? Como el tema, por ejemplo, por poner otro ejemplo, que tiene que ver con cómo se estructuraban las redes ferroviarias en Uruguay, donde hubo una estructura geográfica de alguna manera que pesó y determinó. Entonces, digo, quería simplemente hacer referencia a ese concepto de historia, que la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero que de alguna manera está ahí en la mayoría de las personas un poco muy por arriba y no se ha mirado en profundidad. Entonces, estamos tratando en estos ámbitos de la jornada de historia de incorporar estos análisis, estos elementos de análisis que enriquecen la investigación histórica, y creo que eso es muy importante resaltarlo. Y bueno, y finalmente el otro comentario.